Hace una semana os llevaba a dar una vuelta por Santiago de Compostela. Bueno, en realidad por la zona de Santiago de Compostela que menos me gusta. La idea era compartir con vosotros una serie de consejos que creo que os pueden ayudar si el lugar donde vivís no os motiva demasiado para hacer fotografía de calle. Pues bien, os había prometido que el siguiente vídeo iba a ser la selección sobre esas fotografías, contándoos por qué me quedo con unas y por qué no me quedo con las otras, para que podamos seguir aprendiendo. Vais a ver que no son un montón de fotografías. Al principio yo disparaba a todo, todo el tiempo, pero acabé notando que eso me saturaba. No solamente me saturaba en la calle a la hora de hacer fotografías, sino que me saturaba sobre todo a la hora de escogerlas, porque muchas veces me encontraba con un montón de fotografías muy similares entre sí, en las que la diferencia era mínima y no sabía con qué fotografía me tenía que quedar. De hecho, lo que a veces pasaba es que creía que me tenía que quedar con alguna de ellas. Y en el fondo, ninguna valía. Así que cada vez he ido fotografiando menos y siendo un poco más selectivo en la calle, lo cual me ayuda también a la hora de escoger las fotografías en esta fase del proceso. Vamos a ver, por tanto, qué fotografías nos hemos traído, con cuáles me quedo y con cuáles no, y por qué. Aquí están todas las fotografías de esa salida de fotografía callejera en Santiago, en la que me acompañasteis hace solamente unos días. Y bueno, como veis, no son muchas imágenes para haber sido hechas durante 2 horas completas. Aquí no podemos ver el número total, pero sí lo podemos ver un poco más adelante. Así que nada, le voy a dar a importar para que estas fotografías acaben en mi catálogo y simplemente tenemos que esperar a que Lightroom finalice la importación y la generación de miniaturas. En este caso le pido que las haga en tamaño 1:1, eso previsualizaciones, perdón. Eso va a hacer que la importación sea un poquito más lenta, pero al cambio el programa va a ser mucho más ágil cuando revelemos digitalmente estas fotografías. Así que nada, únicamente tenemos que esperar a que acabe la barra de progreso de la parte de arriba a la izquierda y estaremos listos. Listo, ya tenemos las fotografías en el catálogo. Voy a cerrar la barra de la derecha para que ocupen el mayor espacio posible. Como veis, son 45 fotografías, lo indica en esta cifra de aquí, que yo puedo cambiar, por cierto, la información que me muestra el programa pulsando simplemente la tecla J para que aparezcan las fotos sin ninguna información o con dos configuraciones de información que además podemos personalizar si pulsamos Comando J o Control J en Windows. Bueno, cierro aquí. Vuelvo a pulsar J para que me muestre las fotografías con esta información. Y ahora lo que voy a hacer es, como otras veces, voy a poner las imágenes en vista lupa, es decir, que ocupen bastante espacio. Para eso pulso la tecla E. Y no solamente vamos a ver las fotografías, sino que en la esquina superior izquierda vamos a ver tiempo, apertura, ISO y focal. La focal siempre va a ser la misma porque utilizo una Ricoh R3 con un objetivo de 18,3 que equivale a 28 milímetros. La configuración de cámara en esta salida, por cierto, fue modo manual, fijando tiempo y apertura y dejando que la cámara fije el ISO en automático. Así que vamos a ir viendo cómo lo que va a variar sobre todo va a ser el ISO. Bueno, esta es la primera fotografía. Esta fotografía, bueno, me atrae mucho por este pie que veis aquí, que está asomando y porque además no vemos a la persona que está a punto de entrar, pero sí vemos su sombra en esta parte de aquí. Además, me parece muy gráfica la sombra del árbol y que el único acento de color de toda la escena sean estas flechas amarillas de aquí, que además van en dirección, en sentido contrario a la persona que está entrando en el encuadre. Así que, en principio, selecciono esta fotografía, para eso pulso la tecla P y el programa pasa automáticamente a la siguiente. Esta foto es muy similar, pero sin la sombra de la persona en la parte inferior derecha, pero me gusta igualmente. Por lo que os digo, porque me parece muy gráfico y aparte me gusta mucho ver las sombras sin ver aquello que las crea, en este caso el árbol. Y además hay un juego bastante interesante entre la forma de las flechas, las líneas del paso de cebra y las sombras del árbol. Así que P. Otra foto en la misma situación. Levanté la cámara y esperé a que una persona que venía en dirección hacia mí pues pasase por debajo de los árboles. Y la idea era precisamente captarla de manera que el sol diese en su cara, porque el fondo era bastante oscuro y era una manera de destacarla. Pues tuve suerte porque efectivamente
Esta persona ha quedado iluminada por el sol, sin embargo el fondo sigue estando oscuro, así que es como si en cierta forma emergiese de las sombras. Así que esta fotografía también me la voy a quedar en principio B. Esta, sin embargo, creo que no, que le falta fuerza y que además está un poco desequilibrada. Todo este espacio a la derecha, vacío, creo que no hace que la fotografía quede bastante blanda. Me fijé en las palomas, creí que podía hacer algo con ellas, pero realmente si me hubiese acercado más para llenar el encuadre probablemente hubiesen volado. Así que, pues nada, no saqué nada de esta situación, simplemente avanzo a la siguiente fotografía. Este es un escaparate de una tienda de productos para peluquería, como veis hay un maniquí. Y aquí estaba intentando jugar con mi reflejo en la ventana de dentro de la tienda, la cabeza, mi propio reflejo en el cristal, pero como veis, bueno, aquí hay muchos elementos que distraen la atención, no funciona. Paso a la siguiente fotografía. Aquí estaba intentando aprovechar el interior de la tienda, es decir, la cabeza y el exterior, a ver si entre todo eso podía conseguir una fotografía mínimamente sorprendente, pero creo que sigue habiendo demasiadas distracciones, demasiados elementos. Creo que este es un sitio al que voy a volver en otras ocasiones, con distinta luz, a ver qué puedo hacer. Lo mismo, el mismo elemento aquí en el centro, pero demasiada información fuera de esa parte. Esta fotografía, pues intentaba, veis que me puse en vertical un poco para acentuar esta figura y lo que tenía por encima. La fotografía funciona de arriba abajo y por eso me puse fotografía en vertical. Bueno, como veis, perdón, me he pasado. Como veis, aquí el fondo distrae bastante porque está bastante, tanto la persona en primer término como el fondo están bastante cerca entre sí, con lo cual yo creo que distrae bastante. Además hay mucha información. Y en la siguiente, aunque hay menos información, me he dado cuenta que he desperdiciado el reflejo. Aquí podía haber jugado entre el reflejo en la parte derecha y esta parte de aquí. De haberme agachado, podía haber buscado que se viese cielo azul en las dos partes y así, además, las líneas hubiesen confluido mucho más aquí. Yo creo que en ese caso la fotografía hubiese funcionado mejor. Así que, bueno, pues un aprendizaje que me llevo para otra ocasión en la que me encuentro en una situación similar a esta. Siguiente fotografía, intentaba jugar con distintas capas, la persona metiendo dinero en la máquina de aparcamiento, esta mujer cerrando el coche, este camarero que además me miró, pero como veis, bueno, ahí también hay muchas cosas en el fondo, la parte más brillante de la fotografía no es donde tenemos que mirar, porque es aquí, con lo cual se nos pierde un poco la atención y bueno, no es una fotografía que funcione, una fotografía que no pensé demasiado y eso me parece bien porque hace tiempo que intento fotografiar sin reflexionar tantísimo en el resultado, pero creo que es confusa. Esta fotografía me iba acercando a una esquina y tuve tiempo porque esa persona estaba absorta mirando la libreta del banco para colocarme, dejarla ella en una parte del encuadre, que se viese este color que se repite aquí y aquí. Y además meter a esta persona en el encuadre al fondo. Entonces creo que esta fotografía me gusta porque tenemos a alguien que llama la atención, una línea, cuando nos separamos del personaje principal, esas líneas nos llevan a otro personaje. Y aparte hay una repetición de colores e incluso me gusta el hecho de que esta parte de aquí esté llena con esa furgoneta porque así hay elementos, claro, es como si la mujer fuese un eje y hubiese dos elementos, uno a cada lado. Así que principio, P. Esta foto, sin embargo, me gustó, creo que en la situación le vi más potencial del que le veo ahora. Creo que simplemente es una persona de espaldas esperando para entrar en una frutería. Quizás hubiese podido hacer algo con esta parte de aquí, que es roja, llenando un poco más el encuadre. Me imagino si, me pregunto si hubiese podido fotografiar los tomates, el interior de la frutería y a él, de manera que la asociación fuese un poco más clara y menos, más clara en cuanto a colores, por ejemplo, pero menos obvia. Creo que esta fotografía no es una buena imagen. Además, fijaros la cantidad de información que tenemos aquí, que yo creo que distrae. No sabemos muy bien en qué nos tenemos que fijar. En esta fotografía jugué con el reflejo de este mural, de este edificio, que me encanta, por cierto, que es un homenaje a las mujeres del rural gallegas, y el reflejo en el cristal, pero como veis es solamente un reflejo, solamente hay simetría y creo que cuando jugamos con reflejos tenemos que intentar encontrar algún atractivo más. En este caso me quedé muy en la superficie y no trabajé
esta escena. Y además ahora cuando la veo, me doy cuenta que quizás la fotografía hubiese estado en cruzar al otro lado de la calle y jugar con las nubes del mural y las nubes del cielo. Porque desde aquí veo las nubes a distinta altura, pero probablemente si me hubiese ido debajo del edificio, vería estas nubes mucho más próximas a estas. Y además, con haber esperado, quizás hubiese conseguido algo más interesante. En cualquier caso, como no está lejos de mi casa, volveré y lo intentaré en otro momento. En esta fotografía, bueno, me llamó la atención ese gesto, el hecho de que se le viese la espalda y sobre todo lo que ponía en su ropa interior, que es men, ¿no? Es como una afirmación, me parece que excesiva. Y bueno, pues veis, hice una primera fotografía y en la siguiente fotografía me acerqué y de esa forma es como que la foto tiene dos partes. Aquí es muy obvio lo que quiero que veáis, que es esta parte de aquí, pero me gusta más esta porque hay como dos zonas que mirar. La parte de abajo con esta palabra que tiene tanto peso y después la parte de arriba con el edificio, con lo cual hay distintas partes. Me parece que esta fotografía está mejor compuesta que esta. Además, yo no necesito ver el coche entero para entender lo que está sucediendo. Así que entre la primera y la segunda me quedo con esta sin duda. Continuamos. Para hacer esta fotografía iba caminando por una acera, me fijé que había una chica fumando con la mano fuera del coche e intenté hacer algo interesante, captar ese gesto, pero fue una fotografía que hice de forma muy apresurada. Iba caminando, había bajado el tiempo de exposición, como veis, a 1.125, con lo cual no es un tiempo suficientemente rápido como para ir caminando, disparar y continuar y que la fotografía quede bien detenida. Eso se nota en que la imagen está trepidada, ¿veis? No solamente hay movimiento en su mano, sino también aquí, por ejemplo. Lección, tenía que haberme acercado más o tenía que haber fotografiado en vertical para cerrar la fotografía hacia los lados y que la atención se concentrase más. Y aún así, creo que la imagen, la situación no era tan interesante como yo me la había imaginado en el momento de disparar. Continuamos. Esta fotografía sigo avanzando por esa calle y hay un par de personas buscando, mirando horarios, si no me equivoco, de misas en una parroquia. Bueno, fijaros, recuerdo que hice más de una fotografía, esta es la primera y esta es la segunda. Entre estas dos me interesa más la segunda porque fijaros cómo las cabezas se alinean y forman una diagonal que continúa con la puerta de aquí. Y también me gusta bastante ver la mano. Pero aún así no me parece una fotografía que funcione. Así que avanzo. Esta fotografía es en ese mismo sitio, me fui hacia la esquina, sé que hay pues una figura de una virgen y que hay veces que la gente está rezando. Hice un par de fotografías, esta es una. Creo que, bueno, esto aporta información, pero precisamente esa información es la que creo que estropea la fotografía, porque lo que a mí me llama la atención es que haya esta figura fuera. Si yo veo que hay una parroquia aquí, ya lo entiendo. Entonces, creo que esta fotografía funciona más si le eliminamos contexto. Fijaros, aquí ya es distinto, ya. Si no hubieseis visto la foto anterior, no reconocerías el espacio por lo que es. Y esta me gusta un poco más. Sin embargo, recuerdo que salí, hice una fotografía desde afuera. Y esta es la que más me gusta de las tres. Porque me encanta el hecho de que hay unas vallas que separan el espacio en varias porciones. Y que la figura esté aquí y la mujer esté aquí. Y además también me gusta mucho que la luz en las vallas no sea perfectamente regular. Fijaros, hay luz arriba, oscuridad abajo. Así que esta en principio me la voy a quedar. Creo que tendría que trabajar bastante las sombras porque aquí la fotografía es un poco oscura. B. En esta fotografía disparé porque me llamaron la atención los colores. Este salmón, rosa y este azul. Pero como veis, ocupan muy poco espacio en la fotografía. Es un error que cometemos muy a menudo. Si algo te llama la atención, intenta que eso que te llama la atención ocupe mucho espacio porque así su fuerza será mayor. Y como veis, me llama la atención una parte, pero hay mucha más información en la fotografía que lo que hace es restar peso a aquello que a mí me había gustado. Y aquí, aunque está un poco mejor, exactamente lo mismo. Toda esta parte de aquí hace que la fotografía no se centre en lo que a mí me había llamado la atención, que eran los dos colores, este azul y este rosa. Esta fotografía la hice muy rápido porque estaba más pendiente de si esta persona se daba la vuelta
y se deshacía la situación que de hacer la fotografía, lo cual es un error. Continuamos. Aquí estas son unas flores que hay detrás de unas vallas. Y recuerdo que estuve moviéndome. Aquí está. Esta es la segunda fotografía. Fijaros, puede parecer que no hay mucha diferencia, pero la diferencia es bastante importante. Me fui moviendo hasta que las flores se ven completas. Y al verse completas, se relacionan mucho más rápidamente con esto, que fue algo que también me llamó la atención. Fijaros cómo esta forma es muy similar a la forma de las flores. Y además tenemos de nuevo las vallas que reparten el espacio y además convergen abajo, que es la misma forma que tienen los tallos de las flores. Así que esta fotografía me gusta bastante. Me gusta por color, me gusta por que se repiten las formas y me gusta porque todo sigue como una línea serpenteante en el centro del encuadre. Así que esta, B. En esta fotografía giré la cámara aprovechando esta mancha amarilla con esa sombra de los árboles encima y también me llamó la atención el rojo del cartel y esperé que pasase una persona. Fijaros porque la persona no está perfectamente en foco porque yo estaba enfocando cerca de la cámara. La cámara estaba apuntando o el enfoque estaba aquí, con lo cual como esto está mucho más próximo a la cámara que la mujer, perdón, la mujer queda ligeramente desenfocada, pero creo que no es un problema porque no es un retrato, en este caso es más un espacio. Esta foto me la voy a quedar, sobre todo por los colores amarillo, rojo y el negro de las sombras. Y me pregunto si este cartel de aquí aporta o si funcionaría mejor eliminándolo. En cualquier caso, P. Recuerdo esta situación, esta chica tenía una postura muy interesante cuando yo llegué a su altura, pero no me dio tiempo de fotografiar y después caminé detrás de ella para intentar repetir lo que había visto, imaginado, ¿no? Imaginando que se iba a repetir una posición similar, pero no fue así y además cometí el error de disparar cuando había cosas que ensucian el encuadre, como es esta. Si yo quiero que os fijéis aquí, tengo que intentar que no haya cosas y menos textos que vamos a leer. Y además hubiese tenido que dejar un poco de espacio alrededor de los pies para que su forma fuese todavía más obvia. Así que, nada. Aquí igual fotografié intentando captarlas en línea, pero tardé en decidirme, con lo cual no está clara la conexión, se repite este gesto en los pies, pero creo que no es suficientemente potente, no ocupa suficiente espacio, ni es algo tan especial como para que nos tengamos que fijar. Y además, al levantar directamente la cámara, se cuelan muchos elementos que lo que hacen es ensuciar la fotografía. Así que avanzamos. Giré una esquina y tuve el tiempo justo de levantar la cámara y disparar. Y esto es lo que conseguí. Me encanta que ella vaya vestida de ropas claras. Perdón, voy a beber. Os decía que me encanta que vaya vestida de ropas claras porque así se recorta muy bien sobre el fondo oscuro. Me gusta también la forma que dibujan las sombras y me encanta su gesto. Me encanta su gesto llevándose la mano para recogerse el pelo. Es una fotografía tomada un poco al vuelo. Afortunadamente aquí había aumentado la velocidad de obturación a 1.500, seguramente porque había estado fotografiando personas caminando para que no quedasen movidas. La apertura es f8 y la cámara escogió un ISO de 125. Bueno, pues esta fotografía sin duda me voy a quedar con ella. Me fui a un escaparate, estuve intentando aprovechar los reflejos y recuerdo que hice más de una fotografía, así que las voy a seleccionar todas. Con comando pulso las cuatro imágenes que son similares. Ahora pulso N y esa es la vista encuesta. Me muestra las cuatro fotografías a la vez. Si además pulso L, se oscurece el programa y solamente veo las fotos. Fijaros como las dos de abajo son un poco más oscuras porque le di a subexposición. Me parecen más sucias también, así que las voy a eliminar. X. Eliminar significa que las quito de la vista encuesta. Y de estas dos fotografías me quedo con la de la izquierda porque tiene elementos a distinta distancia. Me gusta más porque tengo este personaje aquí, la mujer con el perro y después me voy al fondo. Así que suelto esta, L, uso G y le doy a P a esta fotografía. Avanzo hasta el siguiente grupo que es este de aquí y pulso E. Aquí estaba jugando con este círculo, esta señal que
advierte de que hay que mantener 2 metros en esta parada de autobús. Fijaros cómo aquí cometí el error de fotografiar demasiado pronto, porque la parte de izquierda se me ha quedado vacía y todo el peso de la imagen bascula hacia la derecha. Siguiente imagen. Me interesa este gesto y ahora ya el espacio está lleno y tenemos el círculo en el centro, las dos chicas hablando y esta persona gesticulando. En principio, me gusta el color, me gusta cómo está llena, la voy a guardar. P. Este era un gnomo que había en una ventana, me llamó bastante la atención, pero como veis la fotografía no tiene más, así que paso hacia adelante. De nuevo una situación en la que sé que fotografié varias veces. Las voy a seleccionar todas. Fueron 3. N, vista encuesta, y L. Fijaros, primera fotografía arriba a la izquierda. Voy caminando por las escaleras, veo a esta mujer y fotografío. Pero el problema es que ahí se pega al seto y se ve poco cielo. Está todo como demasiado centrado. En la siguiente fotografía decido agacharme para facilitar que ella se recorte contra el cielo y hago otra foto. Podéis comprobar que me he agachado porque desde esta fotografía a la segunda, en la segunda las escaleras son más grandes y se notan más cerca de la cámara. Y ya en la tercera consigo el resultado que quiero, que es ella perfectamente recortada contra el cielo. Así que suelto la primera y la segunda y le doy a P. Vuelvo a pulsar G para volver a la vista de rejilla. Me pongo en la siguiente fotografía y pulso E. Esta imagen me encanta por los colores. Azul, naranja y verde son colores con mucha fuerza. Y además porque estamos viendo una masa naranja con sombras y una masa azul con aquello que produce las sombras. Y me gusta mucho el cruce de las diagonales. Como veis ahí, la línea del volquete, la línea de la valla y el tronco que las cruza. Fijaros como todo el espacio está ocupado por masas de color. Esta me gusta mucho, así que P. Esta es una fotografía que hice llegando a un paso de cebra. Bueno, cuando ya salía del paso de cebra, me iba a cruzar con esta persona y fotografié. Como veis, está ligeramente movida, pero bueno, en este caso realmente hay movimiento en esta escena. Creo que me quedo con esta fotografía en principio. Fijaros, en este caso no me molesta que haya movimiento porque realmente esta persona va caminando y yo voy caminando hacia ella, al contrario que la fotografía del pitillo en la que el movimiento no decía nada, ¿no? Continuamos. Di un par de pasos hacia atrás y capté esta mirada perdida que me llama mucho la atención, me gusta mucho el gesto, pero esta fotografía creo que está muy descompensada. Problema, esto tiene demasiado peso. Es un cartel, cuando hay texto siempre lo vamos a leer, pesa demasiado y además se me ha colado una pareja que está justo encima de él, que aunque está ligeramente desenfocada, en mi opinión ensucia la parte derecha y además mi vista se pierde al fondo de la fotografía, que es aquí. Sin embargo, esta, todo parece apuntar a esta persona y aunque hay un cartel, está por detrás de él. Está claro que nos tenemos que fijar en él. Así que me quedo con esta, con una P y no con esta. Continuamos. 2 mujeres que se despedían. Me llamó la atención el gesto de las manos. Esta mano aquí y esta mano aquí, pero es una fotografía tomada muy al vuelo. Hay demasiado espacio entre ellas. No funciona. Una mujer manejando el móvil, una persona aquí. Demasiado espacio a la izquierda. No, no me gusta. Bien, fijaros cómo en esta fotografía, a pesar de que hay un montón de elementos en el fondo y el fondo es bastante brillante, fijaos cómo el hecho de que ella esté iluminada de una forma tan directa por el sol y además esté vestida de rojo hace que destaque mucho el encuadre. Aparte está haciendo un gesto y su cara se dirige hacia mí, con lo cual tiene bastante fuerza. Bueno, pues esta fotografía en principio me la quedo. P. Pulso G y le voy a decir al programa que me enseñe las fotografías que he seleccionado. Fijaros como hay una serie de fotografías que tienen una bandera blanca. Pues voy a decirle al programa que me enseñe únicamente las fotos con bandera blanca. Y aquí las tenéis. Voy a ampliar un poco las miniaturas. Esta es mi selección inicial, que son 14 fotografías. Y ahora voy a volver a pasar, las voy a ver de nuevo y voy a decir si efectivamente todas pasan el corte o no. Y para eso voy a pulsar F para verlas en pantalla completa.
Esta sin duda me quedo con ella, me gusta la inminencia de esa persona que está a punto de entrar en el encuadre y me gusta que la flecha esté en dirección contraria a la entrada de esta persona y me gusta mucho también las sombras de los árboles, así que sin duda me la quedo. Esta también creo que tiene menos fuerza que la anterior, pero sigue siendo igual de gráfica y aparte creo que es la típica imagen que me puede servir pues, para ilustrar un post, por ejemplo. Esta también, aunque es en el mismo lugar, es muy distinta y sobre todo me quedo con el hecho de que la cara de esta persona emerja entre las sombras porque está iluminada frente a un fondo oscuro. Esta fotografía me gusta porque tengo un elemento que llama mucho la atención, aparte creo que tiene un valor documental por la mascarilla. Me gustan también que se repitan los colores azul, azul aquí en esta Grow Shop. Me la quedo. Esta fotografía también, creo que es una fotografía que tengo que dejar reposar con el tiempo, pero tiene cosas que me interesan, como os decía, sobre todo el hecho de estar viendo esa escena detrás de una valla. Fijaros cómo además el hecho de que el enfoque esté hecho aquí hace que las verjas, las rejas de la valla estén desenfocadas y eso crea una cierta profundidad porque no nos fijamos tanto en las vallas y nos vamos directamente al fondo de la escena. Esta fotografía me gusta mucho, me gusta muchísimo porque aunque no está sucediendo nada y no hay nada espectacular, me encanta el hecho de que todas esas figuras estén en una misma parte del encuadre y aparte creo que es por el hecho de meter más verde, pero aunque esta fotografía todo sucede en vertical, me pide ese espacio alrededor, disparada en horizontal. Esta fotografía me gusta mucho la combinación de sombra y luz en el fondo, también esta mancha negra sobre el contenedor amarillo y claro que haya un punto focal que es esta mujer que está mirando directamente a cámara. La voy a conservar y sigo preguntándome si ese cartel de Bazar Oriental aporta o no. Me encantaría saber qué opináis. Siente fotografía, sin duda, me encanta el gesto y me encanta cómo ella se destaca de ese fondo tan oscuro. Esta fotografía, sin embargo, y viéndola en contexto con las demás, creo que pierde con cada revisión. Creo que no es tan inmediata como me gustaría, a pesar de que tenga varias capas. Creo que hay demasiadas cosas en el fondo que distraen la atención. No hay nada que me llame especialmente la atención en esta imagen, así que pulso U y le quito la bandera. Y esta fotografía, bueno, creo que ha ganado respecto a la primera porque el espacio está lleno de un lado a otro. Creo que puede funcionar este círculo, esta broma visual tapando la cabeza, pero creo que no me convence tanto como cuando la hice, así que la voy a descartar. Creo que hay demasiado texto como para que nos quedemos únicamente con la parte visual, que es la que, en mi opinión, justificaría esta fotografía, que es este círculo en lugar de la cabeza de esa persona en el centro. Hay mucha información. 2 metros, Xunta de Galicia, U, y la dejo. Esta fotografía me gusta mucho por todas las líneas que apuntan hacia la mujer y por cómo se recorta contra el cielo. Fijaros cómo las barandillas dirigen nuestra vista hacia donde está ella. Esta es una de mis favoritas por la cantidad de líneas que hay y por cómo todo el espacio está completamente lleno de cosas. Hojas, valla, camión, sombra y los colores. Estos colores funcionan muy bien combinados. Esta fotografía tengo sentimientos encontrados. Me gusta el gesto, pero me sigo preguntando si el fondo no tiene demasiadas cosas. En principio, la voy a conservar. Y esta imagen, sin embargo, cuanto más la veo, creo que menos justificación encuentro. Es simplemente una mujer vestida de rojo en un entorno en el que por lo demás hay muchos otros elementos. Así que U y se queda fuera de la selección final. Así que al final, después de 2 horas fotografiando y más o menos media hora seleccionando fotografías, me voy a quedar con 11 imágenes que os voy a mostrar de nuevo en tamaño grande, diciéndoos la numeración porque os voy a preguntar algo después.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y 11. Así que estas son mis fotografías seleccionadas de esa última sesión de fotografía callejera en Santiago de Compostela. Y la pregunta es, ¿qué fotografía de estas 11 os gustaría que revelase en un siguiente vídeo? Sabéis que estas series empiezan con una salida fotográfica en la que me acompañáis a través de mi GoPro. Después la selección de las imágenes, la selección comentada, que es lo que hemos hecho hoy, y que posteriormente hay un vídeo en el que revelo algunas de estas fotografías. Pues me gustaría que me contaseis a través de los comentarios qué fotografía os gustaría que revelase. Y nada más por ahora, espero que os haya gustado, espero leer vuestras impresiones a través de los comentarios. Me he dejado fuera alguna fotografía que vosotros hubieseis salvado. Está bien esta selección. Contadme, estoy deseando saber qué opináis. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Recordad que hasta entonces me podéis visitar en jbarros.com y dentro de jbarros.com en el Club de Fotografía Callejera, mi academia online para que aprendáis todo lo que necesitáis de foto de calle desde donde estéis y a vuestro ritmo. Nos vemos muy, muy pronto. Gracias por estar ahí.